En el videoblog anterior, hoy quería presentarles nuestro stand en el Mobile World Congress. Hoy el claim de stand es Now, New y Next. ¿Por qué hemos hecho así? Porque Now, ahora, todas las soluciones que tenemos innovadoras que estamos presentando a los clientes y podemos ver a lo largo de los stands. New, las nuevas tendencias, dónde vamos, la dirección, y Next, lo que se está preparando para el futuro. Aquí dentro de nuestro evento de Deutsche Telekom IT Systems tenemos un montón de novedades y quería aprovechar y hacer un camino y hacer yo el entrevistador de nuestra gente que está en el stand y que nos explique un poco las diferentes soluciones. Todas no, porque no nos daría tiempo, pero al menos las principales soluciones que tenemos. Acompáñame y vamos a ver esto. Mira, uno de los temas que hemos visto de importancia es el tema de seguridad, con el cual queremos invertir y es un tema que vemos de futuro. Por lo tanto, aquí en nuestro stand yo creo que tenemos un experto, José Arias, de la parte de seguridad. A ver, cuéntanos un poquito cuáles son los principales puntos del tema de seguridad que podemos compartir con nuestros colegas. Muy bien. Tenemos mucha experiencia gestionando temas de seguridad. Tenemos mucha base instalada de servicios de seguridad. De hecho, todos nuestros clientes tienen servicios de seguridad porque tenemos que mantener un baseline de seguridad que el grupo Deutsche Telekom nos exige. Pero además estamos teniendo iniciativas que tienen que ver precisamente con lo que estamos mostrando aquí dentro del stand, que es de centros de operación de seguridad, lo que se llama un SOC. Tenemos la iniciativa de integrar el SOC que tenemos en España con un SOC internacional. O sea, aquí el que estamos mostrando es el más grande de Europa, más grande en metros cuadrados y en información que gestionamos. O sea, el SOC más grande de Europa es nuestro. Es nuestro. Sale en la prensa. En la prensa, en los medios normales, en El País, noticia del 20 de noviembre, veréis una foto que habla de que el centro de ciberdefensa más grande de Europa es del grupo Deutsche Telekom. Y lo importante ya para aterrizarlo a nosotros aquí a España es nosotros estamos trabajando en que ese centro de ciberdefensa trabaje con nosotros en colaboración, en realidad nosotros con ellos. O sea, nosotros seremos un satélite o participaremos de lo que es la iniciativa de ciberseguridad global. Muy bien, muchas gracias. Esto es muy interesante y enlaza con nuestra estrategia de seguridad. Así que vamos a ver más cosas. Eduard, cuéntanos, ¿qué es de las soluciones que has visto la que más te ha llamado la atención para compartir con los colegas? Lo cierto es que hay muchas soluciones interesantes, pero quizás una de las más atractivas o que puede tener más interés de cara a nuestros clientes es la de mantenimiento predictivo. La capacidad de sensorizar las máquinas y los sistemas de nuestros clientes, la capacidad de obtener muchos datos, subirlos a la nube y utilizarlos para prever el comportamiento de esas máquinas. La capacidad de aplicar inteligencia artificial y poder prever cuándo la máquina se va a estropear y prever cuándo podemos tener que hacer un mantenimiento preventivo y poder resolver los problemas antes de que ellos impacten en el negocio de nuestros clientes. Eso es lo que nos vemos aquí, ¿no? Con los sensores y todo eso. Efectivamente. Pues muchas gracias. Vamos al otro lado ahora a ver del Smart Cities. Bueno, ligado a este punto, como os he dicho, Smart Cities. Pues esta es nuestra parte de Smart Cities y tenemos aquí a Kim. Kim, cuéntanos, ¿qué es el más interesante de esta parte de Smart Cities? Pues mira, de esta parte de Smart Cities lo que tenemos aquí, en este lado de aquí, tenemos toda la parte de sensores, donde tenemos sensores para lo que son los contenedores de basura, las luces, todo el tema de parking, y esto conecta. Como por ejemplo aquí tenemos una lámpara que sirve para colocarlo en medio de la ciudad y puede tener sensores para ver si la gente pasa, cuál es el tráfico, traer todo el wifi. Y por la parte de detrás lo que tenemos es una muestra de cómo puede ser blockchain uno de los motores para todos los modelos de negocio dentro de la ciudad. Y es súper interesante, no te lo puedes perder. Como ves, estamos llenos de innovación y con aquí pues vamos al otro lado. Magical.
como hemos dicho, esta ha sido una semana bastante completa. Hemos hecho muchas cosas. Nos hemos reunido con clientes. Aquí hemos estado con Inditex, hemos estado con Correos, con Jimmy Foods. Con Inditex hemos hecho un workshop de 3 horas hablando de temas de co-innovación y colaboraciones futuras. Hemos estado con nuestro CEO mundial, Adel, y con un cliente de Generalitat. También hemos sentado con el board y el Adel para explicar un poco nuestro mercado local. Y de las soluciones que hemos visto, el repaso que hemos visto el tema de IoT, con maintenance, o predictive maintenance, hemos visto temas de seguridad, hemos visto temas de smart cities y blockchain. Ha sido una semana bastante completa. Yo estoy muy satisfecho de lo que hemos visto aquí en este evento y no paramos aquí, continuaremos y seguiremos adelante. Como siempre os digo, llevaremos a esta compañía donde tiene que ser, una compañía muy grande. Así que me despido de Mobile World Congress con un saludo a todos y hasta el próximo videoblog. Now, new, next.